Saludamos, ya estamos en condiciones de saludar por Skype al padre Eugenio Martín Elío. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos estos minutos en este especial Semana Santa de los Intocables. Muy buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, padre. Con usted queríamos hablar, me han preparado aquí un guión maravilloso, para hablar en este segundo bloque, aunque es un debate que va muy fluido hasta ahora y creo que está siendo muy enriquecedor, de algo que sin duda a todo el mundo le es familiar, la Semana Santa. La síntone o Semana Santa es la creencia cristiana más importante que tenemos, y que no se presenta como una prueba de la resurrección, sino que es una invitación a contemplar y meditar el misterio pascual, el misterio de la salvación. Justamente la Semana Santa es santa porque de las 52 semanas que tiene el año, hay una muy especial, que es esta en la que conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, contemplar esta reliquia puede significar, pues, justamente adentrarnos en este gran misterio que es el misterio de la redención. Esta reliquia, padre, que esto no es nuevo ni de hace décadas, de hace siglos, se ha intentado por parte de sectores pues anticristianos relativizar, o se ha dicho que existen varias distintas repartidas por distintos lugares del mundo. Sin embargo, la síndrome, como usted dice, la Semana Santa es solamente una. Así es, hubo ya una acusación de que había una impostura y estaba un fraude en Francia en el siglo XIV, en Liri, cuando fue expuesta por Godofredo de Charny, los peregrinos. Los obispos escribieron al Papa Clemente VI indicando que se estaba en realidad cometiendo una impostura. Y lo que pasa es que esta reliquia llegó a Francia muy probablemente porque los cruzados, cuando llegaron a Constantinopla, después de esa conquista, se la trajeron a Europa. La primera prueba que tenemos de la reliquia es el Mandilion, esto es parte de leyenda. En el siglo IV, el rey Agar de Edesa fue curado de la lepra pidiendo que le trajeran precisamente la santa reliquia. Y luego hay un códice húngaro en Constantinopla en el siglo VIII que da testimonio de esta reliquia. Ya propiamente fue en el siglo XIII, en Francia, cuando aparece por primera vez ya históricamente una prueba, y es cuando los cruzados la llevan a Francia. Y luego permanece en manos de Luis de Saboya, ¿no? Así es. Él la regala al Papa. El Papa la regala en el año 1578, la traslada a Turín y luego se la regala al Papa. Con los medios técnicos y tecnológicos que tenemos hoy en día, pues como pueden nuestros espectadores imaginarse, se ha ido avanzando. Me echan a mí la culpa de esto, pero verá, no tiene nada que ver con usted, padre. Ahora sí, porque lo que es responsabilidad de uno lo es. Y me estoy dando cuenta que con mi cabeza le estaba yo tapando el cuadro. El otro día alguien de la casa me lo comentó y no sabía ni de qué me estaba hablando. Usted me disculpará, padre, ahora ya queda el plano completamente compuesto. Digo, con los medios técnicos de los que se disponen hoy en día, se ha llegado a conclusiones altamente interesantes. Primero, esta huella se produce por sangre humana. Esto ya por sí mismo constituiría una prueba. Luego, me pongo las gafas porque tengo aquí delante un texto que me va a ayudar. Hay rastros de un algodón característico de Oriente Medio, restos del proceso de tejido, pero no de lana, lo que está de acuerdo, leo, con las normas bíblicas. Bajo los pies y en la nariz del crucificado hay restos de aragonito o de calcita existentes en Jerusalén. En sus ojos quedan restos de monedas, como las que se utilizaban para cerrar los párpados de los muertos. Se han encontrado también restos de mirra y aloe, o aloe,
depende de quién lo pronuncie y quién lo escriba. Dichos productos, esto lo digo yo, se mencionan en los evangelios durante el entierro de Cristo. Alrededor del rostro, además, hay como una especie, entre comillas, este texto, unos fantasmas de escritura, que son invisibles a simple vista, y que indican que el hombre efectivamente es un nazareno llamado Jesús, condenado a muerte. Bueno, estas son solo algunas de las pruebas, no quiero aburrir a nuestros espectadores. Y algo más. A partir de 1972, con medios técnicos que iban avanzando, como digo, se pudieron observar muchos pólenes, en particular por el doctor Max Frey, algunos que procedían de Europa naturalmente, pero otros que tenían su origen en Turquía, concretamente en Constantinopla y en la región desértica de Edesa, o cerca de Edesa. Son testimonios para los poco amigos, los muy amigos de la probatura científica, son testimonios que demostrarían o que apuntalarían la veracidad o la autenticidad de esta reliquia. Sí, a lo largo de la historia ha habido muchos estudios. El primero más famoso es del abogado Secondo Pia, en 1898, que cuando hace una fotografía se topa con que no se trata de un positivo, sino de un negativo de un negativo. O sea, en vez de, a la hora de revelar la foto, se da cuenta de que delante de él aparece pues un positivo, ¿no? Que es la imagen que hemos visto todos muy famosa. Ajá. Que se refleja justo el rostro y el cuerpo de una persona. Claro, después, efectivamente, en los años 70, como muy bien has apuntado, hubo por parte de la NASA algunos estudios con el VP8, el analizador militar de imágenes satelitales. Y ahí es donde sacaron estas conclusiones y, sobre todo, que no se trataba de una pintura, porque fue estampada por una figura tridimensional, o sea, por un cuerpo. Ajá. Luego ha habido un estudio que se conoce como Stern, proyecto de investigación sobre la Sábana Santa en 1988, que fue la prueba del carbono 14. Uh-huh. Y en la prueba del carbono 14 hicieron un estudio varios científicos norteamericanos y arrojaron que la Sábana Santa comprendía una pieza de 1260-1690. Y ahí fue cuando muchas personas pensaron que se trataba pues de una reliquia que no era verdadera. Pero después se han escrito diversos estudios y diversos libros en el que precisamente lo que se hace ver es que quedan más preguntas abiertas y sin respuesta, que realmente respuestas a lo que se trata esta imagen. De hecho, todo nace de lo que nos dice la Biblia en el capítulo 20 de San Juan, cuando se nos da el testimonio de que María Magdalena ha recibido la aparición de Jesucristo, dice que ella va y le avisa a San Pedro y a Juan, y corren. Y entonces dice el texto, capítulo 20, a partir del versículo 3. Con esta nueva salió Pedro y el dicho discípulo, Juan, y se encaminaron al sepulcro. Corrían antes a la par. Este otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y habiéndose inclinado, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto a los demás lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. Y entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro entró también y vio y creyó. Entonces hay como cuatro momentos, ¿no? Hay un momento que primero ellos entran y ven los paños como testigos directos. Pero después, cuando los ángeles dicen no está el cuerpo, quedan solamente estos paños, ya no sin el cuerpo, y luego queda el testimonio del sepulcro vacío. Claro, si nosotros estudiamos el Santo Sepulcro, la Sábana Santa,
lo que se ve es que es un cuerpo de una persona que ha sido torturada, gelada, taladrado en las manos y los pies, con el tórax deformado, ¿no? Entonces era una persona que ha sido pues, o un criminal o un delincuente, con el rostro desfigurado, y luego se ve que es de una persona que lleva poco tiempo muerta, porque se ve todavía la tensión muscular del rigor mortis, ¿no? De una persona que no lleva más de 3 días muerta, y luego al mismo tiempo se ve cómo ha quedado impresa una imagen, pero no de una persona que está flácida. Los glúteos, por ejemplo, no están de una persona que está posada en el suelo, sino de una persona que está como en levitación. Y lo más increíble es que no se sabe cómo se formó esta imagen. Hay diversas hipótesis, y la más común es que dicen que se trata de una radiación especial luminosa, no se sabe bien, ¿no? Una radiación, y que eso es lo que ha producido una imagen que queda impresa sin ningún tipo de pigmento ni pintura en los hilos. Entonces, claro, después de incluso del estudio de la prueba del carbono 14, quedan más preguntas por resolver y más enigmas que antes de que lo hiciese este estudio. Pues no crea que son pocos los enigmas que se han resuelto, padre Eugenio Martín Elío, capellán del Colegio Highlands. Le agradezco muchísimo, de verdad, su presencia, y a mí me ha resultado extraordinariamente interesante todo lo que nos ha contado, pero no solo desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de la curiosidad científica, y desde luego es verdad que quedan todavía muchos interrogantes, pero animo a nuestros espectadores porque hay una cantidad de material ingente. Es una de las pocas ventajas que tiene esta era en la que vivimos en Internet acerca de esta y de otras cuestiones. Padre Eugenio Martín Elío, muchísimas gracias y le deseo una feliz semana. Cuídese. Invito a todos a ver la exposición que hay. Ahora está en la Catedral de Guadix, ha estado durante varios meses en la Catedral de Salamanca, y al final pregúntate quién es este hombre y qué es lo que ha hecho. Muchas gracias. Gracias, padre. Le envío un abrazo de corazón. Buena Semana Santa. Alex, buena Semana Santa. Alex.